Bueno, la verdad que al final para nosotros tampoco nos sirvió un empate, ¿no? Estamos en una zona muy complicada y lo que hay que sumar de 3 en 3 y un empate no nos servía, y desde el inicio ya hemos salido con defensa de 3, acumulando más jugadores arriba y en el centro del campo para intentar tenerla, intentar llegar a banda y con centros intentar por los dos puntas que remataran, ya sea si el primer gol, y a partir de ahí, oye, igual no he cambiado nada porque lo que necesitamos eran 3 puntos, ¿no? Con uno no me podía conformar, no nos podíamos conformar porque uno, bueno, seguiríamos estando ahí abajo y en esa situación tenemos que sumar de 3 en 3. Bueno, bien, ¿no? Siempre muchas veces es peor, ¿no? Empezar un poco mejor y finalizar mal, que es muy difícil levantar ese ánimo, ¿no? Pero cuando uno hace una primera vuelta que solo gana un partido y 3 empates y el equipo es capaz de sacar la cabeza, es muy positivo, ¿no? Normalmente cuando llegan a esta época los equipos suelen flaquear más. Y gracias a Dios, pues con el trabajo diario, con la gana de los chavales, pues estamos ahí cada día mejorando un poquito. Y bueno, sí que es cierto que nos ha penalizado mucho no puntuar durante tantas jornadas, pero mientras haya vida y esperanza, ¿no? Vamos a trabajar el máximo todos juntos para intentar sacarlo adelante y que nunca nadie nos pueda decir, ¿no?, que no lo intentamos.